Cuando una luz de 450 nanómetros de longitud de onda incide sobre una superficie de sodio, los elementos arrancados tienen una energía cinética de 7,63 por 10 elevado a menos 20 julios. ¿Cuál es la longitud de onda umbral para este metal? Pues yo sé que la energía incidente se gasta por un lado en el trabajo umbral que hay que hacer para sacar los electrones y el resto es energía cinética, ¿vale? Pues en este caso el trabajo umbral para sacar sería la energía cinética, perdón, la energía del rayo incidente menos la energía cinética. Pues sería con la fórmula, ¿cómo es la fórmula? H por... ¿Cómo? ¿Nu? ¿Nu? ¿Nu qué es? ¿Qué dice? ¿Pero qué dice? Ah, menos mal. Anda ya. Menos la energía cinética. Entonces, el trabajo umbral sería, ¿cuánto vale H? H vale 6,626 por 10 elevado a la menos 34. 34 por C, que es 3 por 10 elevado a 9, partido, Por 10 elevado a 8. perdón, por 10 elevado a 8, partido, 450 por 10 elevado a menos 9, menos 7,63 por 10 elevado a menos 20. Esto da 4,417 por 10 elevado a menos 19 menos 7,63 por 10 elevado a menos 20. Y esto da 3,65 por 10 elevado a menos 19 julios. Finito. ¿Qué era lo que te costaba entender de este?